Un día como hoy, 14 de abril, año 1972, fue asesinada Sagrario Ercira Díaz Santiago. Ella nació el día 25 de diciembre del año 1946 en la ciudad de Barahona. Fue dirigente de la Facultad de Economía del Frente Universitario Socialista Democrático y representante estudiantil en el Consejo Técnico y la Asamblea de su facultad. También era miembro del claustro universitario. A la hora de su muerte, Sagrario cursaba el tercer año de Economía. Escribía regularmente sobre temas universitarios en publicaciones de su facultad. Dirigía el periódico universitario Temas y Opiniones. Cursó la enseñanza primaria en su ciudad natal y terminó los estudios de bachillerato en la ciudad de San Cristóbal. Fue hija de un empleado privado, Abelardo Díaz, y de María Santiago de Díaz. Tiene dos hermanas, Rosario y Valdina. Posteriormente, su familia se mudó a Santo Domingo para facilitar su asistencia a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El 4 de abril del año 1972, tropas policiales del gobierno de Joaquín Balaguer invaden el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, disparando sus armas contra los estudiantes y profesores que se encontraban en el recinto. Varios estudiantes resultaron con heridas, entre ellos Sagrario Ercira Díaz Santiago, quien recibió un balazo en la cabeza. Las tropas policiales buscaban al dirigente izquierdista Tácito Perdomo Robles, acusado por la policía de actividades subversivas contra el gobierno balaguerista. Ella murió el día 14 de abril del año 1972, como dije anteriormente, en la clínica Gómez Patiño de la ciudad de Santo Domingo, con traumas cerebrales, y fue enterrada en el cementerio de la Máximo Gómez. Su velatorio se efectuó en la funeraria protectora La Altagracia en la avenida Bolívar de la ciudad de Santo Domingo. Se convirtió en una verdadera manifestación de repudio al régimen de Balaguer. Se estima por lo menos que acompañaron el cortejo fúnebre entre 50.000 y 100.000 personas. Sagrario Ercira Díaz Santiago murió asesinado a los 25 años de edad en la primavera y en la juventud de su vida. Al morir, cruzaba el tercer año, sexto semestre de su carrera en Economía. Fue baleada por las tropas policiales del gobierno de Joaquín Balaguer la tarde del 4 de abril del año 72. Estas tropas cercaron el campus universitario y fueron estrechando paulatinamente el cerco hasta obligar a los presentes, profesores, estudiantes y empleados, a agruparse frente al aula magna cerca de la rectoría. Estando todos reunidos, empezaron a entonar las notas de nuestro himno nacional como única defensa ante los fusiles y ametralladoras que los amenazaban. No terminaron de entonar la primera estrofa cuando el coronel Francisco Báez Mariñez levantó su mano derecha, manteniéndola así por un momento y bajando la manera de orden, comenzó el tiroteo que, según algunos testigos, se mantuvo por unos 5 a 10 minutos. Lo más grave del hecho fue que durante el tiroteo Sagrario estaba en el lugar y recibió un impacto de bala en la cabeza. Por causa de ese balazo, Sagrario murió el viernes 14 de abril del año 1972, 10 días después, en la clínica Gómez Patiños. Además, aproximadamente entre 800 a 1000 estudiantes, profesores y empleados fueron apresados, incluyendo al rector en ese entonces, Dr. Jotin Curi. El hecho quedó grabado para siempre en la memoria de su hermano Fidias Omar Díaz, que hoy es un profesional de la salud. Este estaba junto a su hermana el día en que ocurrió el hecho y lo narra de la siguiente forma. Sagrario y yo estábamos en el primer pasillo de entrada al alma mater, justamente frente a los invasores policiales. Ella y yo, asidos de las manos, buscamos protección de los tiros, más que de las bombas. Dimos media vuelta y, en un pequeño jardín del alma mater, nos fuimos desplazando, rozando contra el suelo. Los gases lacrimógenos nos estaban asfixiando y ella, que había perdido sus lentes, desesperadamente me dijo: "Me estoy asfixiando, hermanito". Y soltándome las manos hizo un intento de avanzar, pero al levantar la cabeza recibió el impacto mortal de una bala en el hueco occipital que se le aflojó en el frontal. Intenté agarrarla de nuevo, pero no me respondió. Dije: "Sagrario, Sagrario, hermanita". Entonces miro a ver qué le pasa y los ojos se quieren brotar al observar que en la cabeza le penetró la bala y la sangre le estaba manando por todas partes. El responsable de este hecho fue Francisco Báez Mariñez, un coronel de la Fuerza Armada de la República Dominicana.
Él era uno de los perros de la presa del general Enrique Pérez y Pérez, un siniestro personaje que reinó en las sombras más oscuras de los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer. Él llegó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en metralleta en mano a las 3 de la tarde del viernes 4 de abril del año 1972, mientras las tropas del gobierno la mantenían cercada y amenazaban con imponer su ley. Antes que Mariñe, habían llegado los coroneles Rolando Martínez, jefe del Servicio Secreto, y Julio Carbuxia Reyes, jefe de los Cascos Negros. La policía había tendido el cerco al recinto universitario, alegando que buscaban al dirigente izquierdista Tácito Perdomo Rodríguez porque tenía un plan para matar al presidente Balaguer. Báez Mariñe era un coronel que llegó a la UAS al frente de un furioso batallón de operaciones especiales que se instaló en la intersección de la avenida Alma Mater con Correa y Cidrón, en 7 ruidosos vehículos militares, y desde allí junto al resto de las tropas empezó su avance hacia el recinto. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando los agentes se pararon en posición de combate, frente a frente al aula magna. En el grupo de universitarios que sufrían el cerco de aquel día, unos 1,000 en total, habían estudiantes, profesores y empleados que participaban en el proceso de registro y reinscripción del próximo semestre. Finalmente, la comisión que investigó el crimen culpó directamente a Báez Mariñez de haber ordenado la matanza. El 5 de mayo del año 1972, el oficial junto a 8 alistados fue dado de baja y sometido a la acción de la justicia civil en un expediente elaborado por la consultoría jurídica de la Policía Nacional.